El quehacer de analista en República Dominicana amerita que sacrifiquemos el sueño. Tenemos dos nuevos casos. Uno con las Fuerzas Armadas. Sí, has escuchado bien. Las mismas Fuerzas Armadas de la cual se denunció que tenía un entramado de búsqueda con nombramiento de oficiales. Y ahora nos vamos hacia Puerto Plata, hacia Punta Rusia, porque allí ocurrió algo que amerita más que la pena que toquemos en esta plataforma. La Lotería Nacional se convierte en un tema que compromete a Luis Abinader y hay ciertas revelaciones puntuales que tenemos que hacer sobre este tópico que se ha convertido en algo polémico y no por azar. La taza de café siempre hasta el fondo. Tendré que complacer a alguien que ha estado pidiendo insistentemente el humo de mi café, pero resulta que yo tengo que tomármelo antes de grabar. Y tú, si marcas ahora o escribes a ese número que ves en pantalla y pruebas el sabor de mi café, no solamente diferente, sino también mejor, entonces me vas a comprender por qué ya tenemos más de 3 meses probando ya sea el de caramelo, avellana, vainilla, chocolate o el natural. Mi café prueba un sabor no solo diferente, sino también mejor de un producto, una marca que se expande de República Dominicana hacia Estados Unidos. Si yo fuese militar y tuviese una búsqueda, en lo que sea, yo, llamando al tino, por así decir, o a la sensatez, me quitaría, como se dice en la calle. Me quité, ¿no? Y me quedo tranquilo por 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que baje la marea. Que de hecho, ya debe comenzar a bajar, porque Adán Cáceres fue enviado a Najayo. Independientemente de lo que ocurra en adelante con Rosy Guzmán, la pastora, que dije ya hace casi una semana, y he visto que otros colegas se han hecho eco de eso, pero con información, entre comillas. Pero yo dije a través de un análisis, no de una primicia en ese caso, dije, la pastora va a cantar, porque por eso le trancaron al hijo, a Tanner, de apenas 22 años, un joven que era taxista, y que ella de seguro, aprovechando, digamos, ese endoso de madre, cogió el nombre de él y lo puso en unos papeles de una propiedad. Digo, eso es lo que infiero yo que realmente ocurrió. El Ministerio Público dice otra cosa. Pero ella va a cantar, ¿no? Y eso uno no sabe si va a terminar haciendo que la marea suba de nuevo en torno a la polémica de cómo los militares en la Fuerza Aérea, en el CESTUR, en las Fuerzas Armadas, en el Ejército y la policía, que no son militares. La policía son civiles como tú y como yo, que tienen armas. Pero ese es otro debate. El punto es que si yo fuese militar, me quitaría hasta que esto baje. Pero parece que no. Parece que ellos siguen en búsqueda. ¿Y por qué mencioné Puerto Plata? ¿Y por qué mencioné Punta Rusia? Fíjense, el abogado Amadeo Peralta, quien nos dio una entrevista exclusiva con algunos datos, ¿no?, para revelar este fin de semana, habló de que hay un negocio en nuestro país que se da de la mano de los militares. Y oigan en qué, pero permítanme tomarme una taza de agua ahora, porque lo que viene va a hacer que mucha gente trague en seco. Un segundito, denme. Señores, los militares en nuestro país tienen una búsqueda al más alto mando nombrando oficiales. Tienen una búsqueda con el tema de la venta de especialismos. Tienen una búsqueda también con el tema del alquiler de las armas. Y tienen también una búsqueda con la venta de armas que se quedan de manera ilegal en civiles. Pero también tienen una búsqueda protegiendo, según Amadeo Peralta, a una mafia de personas que se dedica en nuestro país a los deslindes fraudulentos. Por si usted no sabe lo que es un deslinde, ese es el proceso que se da
en términos legales para determinar los metros de una propiedad que le corresponden a usted. Pues bien, hay una mafia, dice Amadeo Peralta, que opera protegida por el sector militar. Pero también, oigan esto, en este asunto, según Amadeo Peralta, habría un diputado del PRM, y sigo citando al abogado Amadeo Peralta, un diputado de Santiago, del Partido del Cambio, de nombre Gregorio Domínguez, que estaría involucrado en todo este proceso, según denuncia Amadeo Peralta. El detalle es que este diputado fue, digamos, a quebrantar una investigación de la Procuraduría, oigan esto, con un grupo de elementos civiles que, para sorpresa de los que estaban allí, tenían chalecos antibalas. Y esos chalecos antibalas, según dice Amadeo Peralta, el abogado, fueron suministrados por un coronel de la Fuerza Aérea. Amadeo Peralta dijo que va a revelar más adelante el nombre de ese coronel. Y es aquí donde digo que esto es inaudito, esto es insólito. Cualquier mayor, coronel o general que sabe cómo están las cosas, la crisis que se está montando en las Fuerzas Armadas, a un punto tal que cada día cobra más fuerza la petición de que tanto en la policía como en esas Fuerzas Armadas quede o se nombre al mando un civil, no, lo último que usted pueda hacer es estar propiciando acciones que comprometan la imagen de esas mismas Fuerzas Armadas. Pero parece, señores, que no cogen cabeza. Este fin de semana, Amadeo Peralta estará con nosotros revelando otras tantas cosas, pero nosotros, a modo de, digamos, primicia, quisimos adelantar esto, pero que haya un diputado incluso metido en eso, que desafíe al Ministerio Público y a la Procuraduría, que están en medio de una investigación sobre deslindes fraudulentos, eso agrava aún más el asunto. Vamos a aprovechar que se están abriendo las fronteras del mundo. Viaja Tours, expertos en confeccionar momentos agradables para ti, tiene un tour para Colombia. Anótate ahora mismo, pero también si quieres hacer turismo interno, sobre todo la gente de la diáspora que tiene un viaje pautado para República Dominicana, dejo los teléfonos, las redes sociales de Viaja Tours para que te pongas en contacto ahora mismo y también consultes, porque Viaja Tours tiene, digamos, todo un catálogo de servicios para procurar confeccionar para ti un momento digno de recordar. Viaja Tours, llámalos. Nosotros ya hemos sido testigos de, digamos, de sus buenos servicios en un viaje que hicimos a Palmar de Ocoa hace 2 semanas, ¿no? Donde conocimos la arena volcánica de esa playa. Contáctate. Dejo números aquí y redes sociales de Viaja Tours. Recuerda que puedes seguir los análisis de Impolíticamente Correcto todos los días por Romana TV de lunes a viernes. Un saludo a la gente del este del país, el este, que no me traicione el subconsciente, pero también todo dominicano que se encuentre en cualquier lugar del mundo puede seguirnos a través de www.tvhispanic.com. Es un catálogo en la web de contenido de productores de República Dominicana. Allí, entre otros tantos colegas, también está un servidor. Y no se me puede quedar la diáspora que nos sigue gracias a los resúmenes que hace Eddie Olivo de www.controlandoelegido.com. Saludo a la diáspora que se conecta con nosotros a través de El Elegido, que se escribe con J, porque se refiere al barrio de Santiago. Desde hace varios días se rueda un video en las redes sociales, en YouTube, en el cual se ve claramente cómo una de estas personas que trabaja en la lotería, pues revoloteando con sus manos los bolos, le pasa
supuestamente una bola con el número en cuestión a la presentadora. Pero hay dos elementos que hacen que se delate, no tanto por lo visual, sino por el tema del más elemental del ejercicio del denominado sentido común. Me explico. Fíjense cómo en el sorteo siguiente, cuando él pasa la bola, él evidentemente, de manera no muy palpable, tiene la bola en la superficie. Usted puede verla. Pero en el sorteo anterior, que es el de la polémica, él lo hace así. Así no. Entonces usted se pregunta, ¿pero por qué en este sorteo él pone la bola así, que tú puedes verla, y por qué en el anterior él lo hace así? Ese es el primer punto. Pero el segundo es por qué la presentadora, cuando va supuestamente a tomar la bola, va con la mano en esta postura. Esa postura es totalmente, digamos, ilógica. Es totalmente fuera del concepto de lo ergonómico, si cabe, ¿no? O más bien, es una postura de mano enteramente inoperante. Tú no tienes por qué ir con las manos así cuando tú vas a recoger algo que te van a dar. Tú vas con la mano así. Pero cuando ella hace así, se revela el porqué de esa postura, que era inoperante. Es porque tenía la bola que iba a salir a cámara aquí, guardada u oculta más bien, detrás de esos tres dedos. Todo eso desató el nuevo escándalo que Luis Abinader, oigan esto que voy a revelar, de primera instancia no quiso hacerse eco del tema. Pero antes de, digamos, quizás el análisis, debo revelar que el presidente, o más bien a Luis Abinader, le han hecho entender la gravedad de este tema de cara a su imagen, que es algo que el presidente está tratando, obviamente, como se trata, ¿no? Todo presidente en ejercicio, el capital de mayor activo es su imagen. Pues a Luis le han hecho entender que este tema es sensible y que lo puede comprometer. En el momento mismo que Luis Abinader asimila eso, ya entonces quien corre peligro es Michel Dicen, que es el actual administrador de la Lotería Nacional. No conozco en lo particular a este funcionario. No tengo yo nada positivo o malo que decir de él. Ahora, lo que han, digamos, lo que han lanzado a la opinión pública es que Michel Dicen conoce el tema o el mundo de las bancas de apuestas, porque él también es propietario de bancas de apuesta. Y si así fuese, pienso que fue un desatino, un desliz, una pifia de Luis Abinader nombrarlo administrador de la Lotería Nacional. Porque ahora, ¿cómo se le dice al pueblo dominicano que ese fraude en televisión nacional no tiene relación alguna con Michel Dicen, que es propietario de banca, según afirma ahora una organización de la sociedad civil que está pidiendo su destitución? Miren, yo no puedo evitar, por un lado, sentir cierta congoja por Michel Dicen, a quien no conozco, porque la realidad es que en la lotería lo que se ha montado quizás desde su fundación es precisamente una máquina de fraudes. Cuando usted analiza, oiga bien esto, cuando usted analiza la creación de la Lotería Nacional y lo contrapone a la sociedad dominicana de hoy día, es inevitable llegar a la conclusión de que ese organismo debería estar en el listado de instituciones del Estado que supuestamente Luis Abinader iba a eliminar. Pero la tenemos ahí, porque eliminar la Lotería Nacional tendría un alto costo político. Usted solo tiene que fijarse en el edificio, ¿no?, en el cual está alojada la lotería. Usted ha ido. Yo he ido, digamos, intermitentemente. Pero adivinen qué. Tiene la misma fachada desde hace no menos de 20 años. ¿Y qué le revela eso a usted? Bueno, eso revela que los presidentes de esos últimos 20 años no les ha importado la lotería. Pero también revela que si tiene una fachada tan paupérrima es porque incluso los mismos incumbentes que han estado allí
han tenido claro a lo que van. Ojo, no estoy diciendo en este caso que esa sea la mística de Michel Dicen, porque ese señor tiene apenas 8 meses en ese cargo. Pero los que estuvieron antes, parece ser que tampoco les importó ni siquiera pasarle una pinturita al edificio de la lotería, que está tan pero tan descuidado. Ahora, este escándalo podría traer entonces a debate nacional la petición de que la lotería deje de existir. Algo tiene que hacer Luis Abinader, no sabemos qué, porque este escándalo ya está afectando directamente a su imagen. ¿Que por qué razón podrían destituir a Michel Dicen? Bueno, pues precisamente por eso. Porque sería la única forma, la única vía en la cual Luis Abinader se desligaría de eso.